¿Quién no se ha levantado de su cama alguna vez, a medianoche, para hacerle una visita al refrigerador de su casa? ¡Ah, las neveras! Las neveras son una especie de oasis en verano, una estupenda despensa en otoño y un reconfortante restaurante en invierno. Pero, más que eso, el refrigerador nocturno es una especie de confidente gastronómico que nos alivia el insomnio hambruno o sediento. Un refrigerador llamado Spong, sobre un guion escrito por Joaquín Amichatis. John Loribí despertó aquella mañana más temprano que de costumbre. Miró la cama de al lado suyo y constató que estaba vacía. Su mujer ya se había levantado a preparar el desayuno. Alargó la mano y presionó el botón del receptor de radio. Inmediatamente escuchó una voz que le decía: ¿No tiene en su casa un refrigerador Spong? Por favor, no viva un solo día más sin un refrigerador Spong en su cocina. Posee tanta amistad para usted. Tenga un Spong y enamórese de él. Cambió de emisora y buscó algún boletín informativo. Y ahora, las noticias mundiales presentadas por Spong, el refrigerador de hoy y del mañana. Spong de 5, 7 y 12 pies de capacidad. ¿Y qué capacidad? Se levantó lentamente mientras oía las noticias internacionales. Alice, desde la cocina, le gritó: ¡Levántate, John! ¡El desayuno está listo! Mientras afeitaba con su máquina eléctrica, pensaba: hay días que parece que ya se han vivido anteriormente. Se repiten en forma exacta. Cuando se sentó a la mesa para tomar el desayuno, su esposa le dijo: ¿Has visto el diario? Hay en primera página el anuncio de un nuevo refrigerador. Sí, siempre salen nuevas marcas que las quieren meter con calzador al público. ¡Mira el tremendo anuncio! Refrigerador Spong. El único. Te diré que no nos vendría mal cambiar el que tenemos por uno nuevo. Vaya, ya caíste bajo las garras de la propaganda, Alice. No te digo que compres esta marca. Cualquier otra. El asunto es deshacernos de ese que tenemos ya hace no sé cuántos años. Bien, ya lo pensaremos, Alice, ya lo pensaremos. Antes de irse a su oficina, pudo escuchar por la radio de la cocina la presentación de un programa musical. Y ahora, la música del momento presentada por Spong. Spong, Spong, en toda la ciudad. Spong, Spong, da siempre calidad. Un poco malhumorado por ese bombardeo de publicidad, se dirigió a coger el autobús. En el trayecto, un hombre uniformado se subió al vehículo y amablemente les dijo a los pasajeros: Señoras y señores, tenga la bondad de aceptar un recuerdo de la firma Spong. Un llavero maravilloso completamente gratis para recordarles que el refrigerador Spong es la novena maravilla del mundo. John Loribí llegó al alto edificio donde estaban situadas las oficinas Electronic Machinery, de la cual él era contador ayudante. Al entrar al ascensor, escuchó por un altavoz estéreo: música ambiental ofrecida a ustedes por Spong. En su oficina se echó sus manos a la cabeza.
Realmente no se puede ya vivir cuando comienza una campaña publicitaria de una nueva marca. Hasta en la sopa nos encontramos con ese Spawn. Abrió la correspondencia y se halló con sendas cartas ofertas de la firma Spawn, en que le daban créditos de 40 meses si adquiría el refrigerador. ¿Contaduría, diga? Hablo con el señor Loribi. Sí, ¿quién habla? Señor Loribi, ha sido usted seleccionado en el listín telefónico para hacerle una oferta excepcional. Se trata del refrigerador Spawn. Si usted compra uno, obtendrá el 40% de rebaja. No necesito ningún refrigerador, y mucho menos ese Spawn que tanto anuncian. Es el colmo. No va a haber manera de vivir tranquilo con esa propaganda masiva. Spawn, Spawn, Spawn por todas partes. A la hora de la comida, bajó de su oficina a la calle y caminó hasta un pequeño restaurante que había en la avenida Newblet. Al sentarse a una mesa, notó que una muchacha atractiva se acercaba a él. ¿Me permitiría sentarme con usted? No hay mesas disponibles. Encantado, señorita. Ya pedí la comida para dos. ¿Le gustan las croquetas de jamón con salsa? También pedí una bullabesa de mariscos y un vino especial blanco. De postre, petit sucette. Pero, señorita, yo... Es decir, no vengo preparado para... No se preocupe por la cuenta. La firma Spawn lo paga todo. ¿Spawn? ¿Los refrigeradores? Sí, señor. Yo soy una representante de esa firma. Relaciones públicas y ventas. ¿No cree que el refrigerador Spawn es una maravilla? No lo conozco. Pero es que no tiene uno en su casa. No lo tengo. Y créame que ya me está cansando esta publicidad. Por donde vaya uno se encuentra con una oferta de Spawn. No, la publicidad durará poco. Los Spawn se están acotando. A mí me gustaría ofrecerle... hacerle una oferta interesante, quiero decir. Si se decide usted ahora adquirir uno, le puedo hacer una rebaja de bonificación del 65%. ¿65%? Ya. ¿Y cuánto cuesta este dichoso refrigerador? $550. ¿Tan caro? No diga que es caro. Ay, si supiera los servicios que presta. Pero bueno, a usted le saldrá mucho más barato. Con la rebaja del 65% más otra anexa del 5% y $50 menos por tarifa de improvisación, pues tenemos que el Spawn le saldría por... por $185. ¡Una ganga! Claro, no, una ganga, sí, señorita, sí. Lo lamento, pero no dispongo de esa cantidad en ese momento. No importa. Lo puede pagar en 10 cuotas de $18.50. Y lo puede tener esta misma tarde en su casa instalado y funcionando. No sabe lo que va a perder si no se decide ahora. Pues bien, señorita... April. Esto es, señorita April. Acepto su oferta. No esperaba otra cosa. Me firmará estos formularios y será desde este momento un afortunado más. Cuando regresó a su casa aquella tarde, su esposa Alice le abrió la puerta un tanto nerviosa. ¿Ya regresaste? Te esperaba más tarde. ¿Qué te ocurre? Oh, John, no sé si he actuado bien, pero tomé una decisión inesperada esta mañana cuando vino un vendedor. ¿Qué compraste? Un refrigerador Spawn. ¿Qué? ¿Tú también? ¿Qué quieres decir con tú también? Que yo compré uno esta tarde. ¿Otro Spawn? No es posible. Lo es. Me convenció una vendedora en un restaurante. ¿Y qué vamos a hacer ahora con dos refrigeradores? Bueno, devolveremos el tuyo. Pero si ya lo trajeron. Ven a la cocina a verlo. Entonces llamaré a la señorita April. ¿Quién es la señorita April? La vendedora del restaurante. Comimos juntos y ella... ¿Invitaste a una vendedora a comer? No, Alice, no. Ella me invitó a mí. ¿Y aceptaste que pagara la cuenta a una señorita desconocida? Por favor, Alice. Fue algo inesperado y que no pude evitar. April me dijo... La señorita April. Eso es. La señorita April me dijo que... Espera, voy a ver quién llama. Traemos un refrigerador Spawn. ¿Dónde lo ponemos? El conflicto quedó arreglado después que John Loribi deshizo el contrato que había suscrito en el restaurante. Se llevaron el refrigerador segundo y en la cocina quedó el que había comprado su mujer.
De modo que este es el artefacto que ofrecen día y noche por todas partes. Pues yo no veo que tenga mucha diferencia con las otras marcas. El Spawn tiene más repisas. Mira, y doble congeladora que se deshiela automáticamente. Además fabrica esferas de hielo en lugar de cubos. Estoy feliz, John, con este Spawn. Aquí está el catálogo, léelo. No, ¿para qué? Si todos dicen lo mismo. Basta con que hiele y funcione correctamente y eso es todo. Aquella noche, John, como casi todas las noches, se despertó en la oscuridad de su cuarto. Estaban en verano y sentía su boca reseca. Estos fritos de pescado que me dio Alice me han dado una sed terrible. Iré a la cocina para ver si bebo algo. Se levantó sigilosamente y fue a la cocina. Allí estaba el Spawn funcionando silenciosamente. ¿Qué tal, señor Spawn? ¿Se acostumbra en esta casa? De tanto oírlo mencionar, lo trajimos aquí. Caímos en sus garras. Parece usted un fantasma blanco. Y si quiere que le diga la verdad, no me es demasiado simpático. Su mano derecha agarró la manilla de la puerta y después, decidido, abrió el refrigerador. ¡Dios! ¿Qué es esto? El refrigerador estaba vacío. No tenía repisas. Y en el fondo se veía una escalera de caracol que se hundía en las profundidades. Es la entrada a un subterráneo. No, no lo puedo creer. Estaré soñando. Aquí hay unos peldaños que se retuercen hacia abajo. Pero ¿cómo pudieron instalar esta escalera que perfora el suelo? Subyugado por aquel descubrimiento, John instintivamente metió un pie dentro de la nevera y agachándose pasó hacia el interior, comenzando a bajar los peldaños. La escalera se retorcía 10, 20 veces. Comenzó a sentir un aire fresco y agradable. Los peldaños terminaron y se halló ante un pasillo mal iluminado. Era un callejón de ladrillo rojo. Avanzó lentamente. Luego vislumbró aquellas puertas cerradas. La primera de ellas tenía un letrero que decía: Recuerdos de familia. Entre sin llamar. John retrocedió con su pensamiento hacia sus padres muertos hacía ya muchos años. El benévolo papá Alfred y la encantadora mamá Susan. ¿Qué puede haber dentro de este cuarto? ¿Fotografías familiares? ¿Un archivo de mis años de juventud? Oh, John, todo esto es una especie de pesadilla. Estoy en mi cama durmiendo, lo sé. Es imposible que haya descendido por un refrigerador hasta aquí. Decidido, giró el picaporte y empujó la puerta. Una anciana levantó la cabeza de su costura. Un receptor de radio sonaba en una mesa. Alfred, Johnny ya terminó de estudiar. Vámonos a la cama. ¿Estás muy cansado, Johnny? Te voy a traer un vaso de leche tibia. Mamá Susan. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué me miras así? ¿Es que te ocurre algo? ¿Tú aquí? Y también papá Alfred. Vamos, hijo, es que te has vuelto loco. Como todas las noches, te esperamos aquí. Tú te encierras en tu cuarto a estudiar, tu madre cose y yo leo el diario y escuchamos música. ¿Ha cambiado algo acaso? Pero es que... Y los números te hacen dar vuelta la cabeza. Voy a la cocina a traerte el vaso de leche. Has hecho mal en salir en pijama de tu cuarto. Te puedes enfriar. La anciana Susan salió por otra puerta. John sentía que sus piernas le temblaban de emoción. Aquel era el comedor de su casa, cuando él tenía solamente 19 años, y ahora John tenía 43. Su padre dobló el diario y sonrió. Se levantó de la mecedora y se acercó a él. ¿Sabes una cosa, muchacho? Este domingo saldremos al campo. Sí, sí, vamos a ir a pescar a las afueras. A ti te gusta eso, ¿verdad? John no pudo contenerse y abrazó a su padre con avidez. Papá. Papá Alfred. ¿A qué viene esa efusión, hijo? Es que no nos hemos visto hace mucho tiempo. ¿Te agradó la idea de salir el domingo? Sí, 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 claro. Pero lo más importante es verte a ti y a mamá Susan. ¿Es posible que estén aquí delante de mí después de que...? ¿Después de qué?
No puedo explicarme. Es algo tan raro. Aquí está la leche. Alfred, quita la radio que nos vamos a la cama. Ya tiene azúcar, hijo. ¿Qué? ¿Has estudiado mucho esta noche? Estaba frente a él, el mismo rostro bondadoso, los mismos ojos azules. John sintió que sus ojos se humedecían de emoción. Estaba con sus padres. Y ellos habían muerto hacía más de 20 años. Mamá Susan se sentó en un sillón. John se arrodilló junto a su madre. Buenas noches, Johnny. Hasta mañana. Vio a su padre desaparecer por una puerta. Besó la mano de su madre. Estás más cariñoso que otras veces, Johnny. ¿Qué te ha pasado? Para mí siempre serás un niño. Ahora tienes 19 años. Los cumpliste el mes pasado. Eres ya un hombre. Y nosotros nos estamos haciendo viejos. ¿Recuerdas que hace unos años fuimos a la costa de Springville? Allí Mamá Susan hablaba y hablaba de cosas lejanas. John Loribí la escuchaba sin interrumpirla. Le parecía imposible que estuviera disfrutando de sus 19 años en aquella querida casa de Albany. No supo cuánto tiempo estuvo sentado en el suelo al lado de su madre. Después le dio un beso en la mejilla. Vamos a dormir, hijo. Mañana tienes que levantarte temprano. Buenas noches. Fue empujado suavemente hacia la puerta y John se encontró de repente en el pasillo lóbrego de ladrillo. Retrocedió y vio la escalerilla de caracol. Subió por ella y saltó a su cocina saliendo del refrigerador. Es inaudito. Este refrigerador Spawn nos lleva a años pasados. No se atrevió a decirle nada a su esposa. A la mañana siguiente abrió el refrigerador. Las repisas estaban colmadas como siempre. No se veía vestigios de ninguna escalerilla. Es por la noche cuando ocurren estas incoherencias inexplicables. O tal vez lo de anoche fue un sueño. Pasó el día en su oficina y por la noche no quiso ver ningún programa de televisión y se acostó. ¿Es que te sientes mal? No. Un poco cansado solamente. Prefiero dormir, Alice. No pudo pegar el ojo. Esperó a que su esposa se durmiera y a las 11 se levantó de puntillas y se fue a la cocina. Ahora sé que no estoy dormido. Tengo miedo de abrir el refrigerador y constatar de que lo de anoche fue solo una ilusión. Abrió la puerta de la nevera. ¡Sublime! El refrigerador está vacío y de nuevo la escalerilla se sumerge a las profundidades. Entonces lo de anoche fue cierto. Y ahora podré ver nuevamente a mis padres. Descendió ágilmente por la escalera retorcida. Cruzó el pasillo buscando la puerta de recuerdos familiares. No la encontró. Qué extraño. Ahí estaba la puerta que daba al comedor de mi casa de Albany. Más adelante había otra puerta. Un letrero decía: diviértase en el siglo XIX. Entre sin llamar. John, sin pensar que llevaba puesto su pijama a rayas, empujó la puerta y entró. Estaba en una taberna en el oeste americano. Vaqueros, mineros y colonos bebían y reían entre las mesas. John, absorto, se sentó frente a una mesa de un rincón. Una muchacha con minifalda de bailarina se acercó a su mesa y se sentó frente a él sonriendo. Oh, John Terry, ¿pero será posible que te hayas atrevido a venir aquí? Yo me llamo John Loribí, señorita. No te hagas el inocente, John. Sabemos que estabas en presidio. Te escapaste esta mañana. Y has tenido la osadía de venir a esta taberna con el uniforme de presidiario. Y eres único, John. Escuche, esto que llevo puesto es un pijama. ¿Pijama? Eso es un traje a rayas de presidio. ¿Por qué has cometido esta locura, John? El sheriff va a venir dentro de un instante y te va a arrestar. Te buscan vivo o muerto por toda la comarca. Un momento. Un momento. Yo a usted la conozco. ¿No es la señorita April, de los refrigeradores Spawn? No sé de qué me hablas, John. La cárcel te ha trastornado la cabeza. Oh, John, sácate ese uniforme. Ven conmigo. Ven y en el camerino te daré otra ropa. Anda. Así no puedes huir. No llegarás a ninguna parte. No tengo por qué huir.
¿Cómo se llama usted? ¿Pero es que no te acuerdas de mí? Yo soy Mary. ¿Marilu? Por favor, yo... Sería difícil explicarle el por qué estoy aquí. Vamos a ver, ¿en qué año estamos? ¿En qué año? ¿En qué año? En 1891, por supuesto. ¿Lo ve? Yo vengo de 1973, casi un siglo después. Pero Mary no le escuchaba. Había empalidecido y miraba a un vaquero que se acercaba a la mesa. ¡Cuidado, Johnny! Viene Jack Berlango. Recuerda que juró matarte cuando te viera. ¿A quién? ¿A mí? Pero si yo no lo conozco. ¡Huye, John! ¡Huye! ¡Se acerca! De modo que viniste a pesar de todo, ¿eh? Cuando supe que te habías escapado de la cárcel, supuse que te habías ido a México. Es una sorpresa, John. ¡Apártese de la mesa! ¡No lo conozco! ¡Me confunde con otro! ¿Que me confundo? Vamos, John, que ya tenía ganas de verte delante de mis narices. Disparaste a mi hermana y la dejaste coja para toda su vida. ¡Eso lo tienes que pagar caro! Yo no soy el que usted cree. Yo soy John Loribí, de un siglo de diferencia. ¡Apártate, déjeme! ¡No le hagas nada, ¡Apártate, bicho! ¡No, Jack, no busques problemas! ¡Sal de ahí! ¡Yo no soy! Y ahora vas a ver cómo te incrusto esta botella en tu cabeza, John. John se levantó y enarboló una silla para defenderse. ¡No se acerque y déjeme marchar! ¡Aquí no vas a salir vivo! El hombre se lanzó sobre John y este golpeó con la silla la cabeza de su atacante. ¡Ah, cuidado! ¡John Terry, el forajido! ¡No, déjeme! ¡Yo soy John Loribí! ¡A él! ¡Soy Loribí! ¡Suélteme! Lo habían sujetado entre cuatro cuando llegó el sheriff. ¡Suélteme! ¿Qué pasa aquí? ¡Apártense! ¡Mire a quién tenemos, sheriff! ¡Nada menos que a John Terry! ¡El prófugo! Le pegó un silletazo a Jack y le partió la cabeza. ¿Está muerto? Sí, sheriff. Jack intentó apresarlo y ese demonio le machacó el cráneo. Esta vez no te mandaremos a la cárcel, John. Ahora serás colgado de un árbol en este pueblo. Déjenme explicarles. Fue en defensa propia. Ese hombre quiso golpearme con una botella. Yo no soy ese prófugo del que hablan. ¡Preparad las cuerdas! Townville paga $3,000 por John Terry, vivo o muerto. ¡Le entregaremos muerto! ¡Sí, sí! ¡Colguémosle de esta viga! ¡Aquí mismo, en la taberna! Bueno, haced lo que queráis, muchachos. ¡Colgar a un lobo no es delito! Todos se agitaban excitados para que el linchamiento se efectuara. Uno de los vaqueros cogió una cuerda de la pared. ¡Aquí hay soga para colgarle! Pero la cuerda era el sostén de la gran lámpara de gas que pendía en el salón y esta se desplomó. Con la gran confusión y oscuridad producida, John corrió hacia la puerta, logró abrirla y salió al pasillo. Cruzó angustiado el pasillo desierto en busca de la escalerilla de su refrigerador. Vio varios letreros en las innumerables puertas. Viaje al año 1. Aquí hay otra. Conozca las mil y una noches. Y esa otra. Viva en la prehistoria. Dios mío, cuántas locuras hay detrás de estas puertas. Luego halló la escalerilla de caracol y subió extenuado a su cocina. Se quedó mirando al refrigerador Spong cerrado. Bueno, fantasía o no, estuve a punto de ser ahorcado en esta taberna del siglo pasado. No volveré a bajar nunca más por este refrigerador. Aquella gente me debe de estar buscando. No, no, amigo Spong. Tú eres un monstruo peligroso. No entraré en tus entrañas nunca más. A la noche siguiente, su curiosidad fue más grande que sus temores y fue a la cocina y abrió el Spong para mirar. Allí, en mitad de la escalerilla, vio un sombrero tejano. Y la voz del sheriff de la taberna resonó. ¡Allí está! ¡Baja, maldito chacal! ¡Aquí te esperamos para colgarte de la viga! ¡Dios mío! Ahí abajo están esperándome. Y son capaces de subir hasta la cocina y llevarme a rastras hasta la taberna. Se acostó lleno de angustiosos pensamientos. Voy a tener que deshacerme de esta nevera. Cualquier noche esos fantasmas vaqueros podrían llegar hasta mi cama y lincharme aquí mismo. Jim Parker, un amigo que trabajaba en la misma oficina, le dio la solución al día siguiente en forma casual. Estoy aburrido con mi refrigerador Spong que compré. ¿Aburrido?
¿Por qué, Parker? ¿Tú tienes uno también? Sí, sí. Hace una semana. ¿Y has bajado por la escalerilla? Sí. No le he dicho nada a mi mujer. Por supuesto que no. No has leído el catálogo. Esos refrigeradores Spawn son exclusivamente para maridos que desean tener unas aventurillas por las noches sin tener que salir de casa. ¿Comprendes? Sí, sí, sí. Entiendo, pero... Vamos, yo no sabía... Vamos, vamos. Algunos eligen distracciones inocentes. Otros aventurescas. Los demás aventuras galantes. ¿Aventuras galantes? Yo ya estoy aburrido. La primera noche fue con Lucy. Después con la pelirroja Lely. Luego la rubia Catherine. Ya, ya, ya. Ambientes agradables. Cabarets a media luz. Salitas perfumadas. Música ambiental. Esas chicas de Spawn son algo extraordinario. Pero todo cansa, amigo John. ¿Y tú? ¿Te has divertido con el Spawn? Bueno, la primera noche sí. Sí, me encontré con mis padres. Pero después tuve aventuras de cierta angustia. Me quisieron colgar en una taberna del oeste. Extraordinario, eso es lo que busco yo. Peligros, aventuras. Te cambio el refrigerador. ¿Cambiarlo? Pues mira, no tengo inconveniente. Hagamos el cambio hoy mismo. Eso es. Esta tarde mi mujer ha salido a ver a sus amigas. La mía ha salido a la peluquería. Espera. ¿Tu refrigerador es el mismo modelo que el mío? Último modelo, de la serie Galante. El mío tiene un rótulo que dice retrospectivo. Son distintas líneas de aventuras, ya te lo dije. El tuyo retrocede en el tiempo. El mío ofrece aventuras de faldas. Es muy entretenido. Tu mujer no se va a dar cuenta de eso. Vamos, vamos a hacer inmediatamente el traslado. Eso es. En una camioneta lograron lo que se proponían. Y el Spawn de John fue llevado a la casa de Parker. Y el refrigerador de Parker quedó instalado en la casa de John. Antes de despedirse, John le dijo a su amigo: Oye, y ten cuidado con esa taberna de mi Spawn. Y tú disfruta de la vida. Ah, una cosa. Trata de bajar por el refrigerador decentemente. No bajes en pijama. Resulta demasiado chocante y las chicas desconfían. ¿De acuerdo? De acuerdo, Parker. Voy a convertirme en un Don Juan. O en un Casanova. A las 12 de la noche, decidió iniciar su primera aventura. Su mujer Alice dormía apaciblemente. Se levantó y se puso un traje azul marino. Se perfumó y eligió la corbata más llamativa. Después, silbando entre dientes, se fue a la cocina. Me parece que estoy rejuveneciendo. Este nuevo Spawn va a ser muy entretenido. Abrió el refrigerador. Spawn. Spawn. Baja. Baja sin temor, viajero. Era una escalerilla forrada en raso. Un perfume de narciso y violeta emergía de la nevera. El regulador de temperatura estaba en el 3. Regule el amor a su gusto. Regule el amor. Pues bien, creo que el número 3 es poco ambicioso. No, pondré el regulador al máximo para que la aventura sea inolvidable. La colocaré al número 10. Giró el disco hasta el número 10 y después comenzó a bajar por la escalerilla acolchonada y perfumada. ¿Con quién me encontraré? ¿Con la rubia Catherine? No, no, no. La pelirroja Leslie. Uy, me gustaría conocer a una morenita de ojos verdes. Bueno, veremos. Veremos cómo está la suerte. Un resplandor amarillo surgió desde abajo. Y de pronto, al terminar la escalerilla, se halló en una playa inmensa llena de sol. ¡Anda! Sí, esto es una isla. Una inmensa playa rodeada de mar por todas partes. Y en el centro, una espesa floresta de palmeras. Ese Parker me ha engañado. Claro, este refrigerador es turístico. No es galante. Debe tener algún fallo. ¿Y qué hago yo aquí con un traje azul marino en mitad de la playa?
Caminó desilusionado por la arena, pero de pronto tuvo la gran sorpresa. ¿Qué veo? ¡Una mujer! ¡Con una corta falda de hojas! ¡Por fin! La muchacha le miraba sorprendido también a una distancia de 60 metros. Luego gritó hacia la maleza. ¡Kumi! ¡Loki! ¡Ninfa! ¡Leta! ¡Media Delfa! ¡Ha llegado un hombre! ¡Un hombre a la isla! Y entonces John vio horrorizado como más de 30 mujeres, todas semidesnudas, se lanzaban sobre él corriendo. John corrió huyendo de aquella bandada de mujeres. Dios mío, son demasiadas, claro, demasiadas, demasiadas. Corrió despavorido por la playa. Buscaba la escalerilla del refrigerador, pero no la hallaba. Puse el regulador en 10. Claro, ese es el error. Ese es el error que he cometido. Que son demasiadas mujeres, claro, demasiadas. Se detuvo jadeante en la playa, vencido, atrapado. Y vio resignado cómo el grupo de mujeres se abalanzaba sobre él. Y dice, señora, que se vende este refrigerador Spong. Sí, el refrigerador, el televisor, la radio y todos los muebles. Sabe usted, mi marido me abandonó. Desapareció hace una semana y no se le ha visto ni la punta de la nariz. Yo me deshago de la casa y me voy a vivir con mis padres. ¿Y qué causa habrá tenido su esposo para abandonarla? ¿Alguna mujer? Oh, ¡qué va! John no era capaz de tener ninguna aventura amorosa. Ese lo conocía yo. Tiene que haberse ido a algún convento. A estas horas John debe estar rezando el rosario. Un refrigerador llamado Spong, sobre un guion escrito por Joaquín Amichatis. Actuaron con arreglo al siguiente reparto: John, Luis Varela, Alice, Elena Espejo, April, Rosa María Alfonso, Muchacha, Mari Carmen Mora, Susana, Lola Villa Espesa, y las voces de José Albiach, José Laoz, José Antonio Ferrer, Fernando Chinarro, Aníbal Vela y Juan Caraballo. Narrador, Julio Muñoz. Control y registro de sonido, Francisco Molina y Roberto Cruz. Montaje musical, Eloísa Mateo. Efectos especiales, Ricardo San Martín y Cristian Amic. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.